Por segunda ocasión suspendieron el juicio del reo político Pedro Gutiérrez. Su esposa, Verónica Ordóñez, no pierde las esperanzas que sea liberado en diciembre. Bueno, hoy tenía programado el juicio oral y público, continuidad de juicio a las 9 de la mañana, pero sí lo trajeron a mi esposo Pedro Gutiérrez, lo trajeron hoy a los juzgados, pues, pero a la hora de la audiencia mandaron a decir de que el juez, porque no se presentó, que no iba a poderse realizar el juicio, pues que lo iban a reprogramar para el día 4 de diciembre, porque el juez pues anda en seminarios y cosas de actualización y que no se iba a dar el juicio. Pues. Entonces se sigue reprogramando, ya van, después que lo reaperturaron el juicio, ya van dos veces que lo reprograman. Bueno, pues por una parte me parece que puede suceder lo que sucedió antes con los presos políticos que ya salieron, pues, que les reprogramaban el juicio y no los traían y así lo llevaban, pues, hasta que lo fueron sacando con la ley de amnistía, salieron ellos, pues, todos, la mayoría, y pues estoy pensando que a lo mejor puede ser lo mismo que esté pasando ahorita, pues, que en algún momento ellos puedan salir también de esa misma forma. Estamos esperando, Dios primero, que tal vez nos den la sorpresa ahora para en diciembre y nos entreguen a nuestros familiares presos políticos. Verónica Ordóñez dijo que su esposo se mantiene enfermo. Bueno, pues él de salud no está bien porque la verdad que ahí las condiciones de insalubridad son tremendas, no hay condiciones y está mal de salud, pues siempre está enfermo, siempre está presentando síntomas de dolores en la espalda, en la columna, por lo del problema de la pierna, y se le ha agravado la situación de salud a él. Entonces, ayer casualmente cumplió 16 meses de estar preso, y pues esperamos que esto pronto se termine, que se desarrolle el juicio y que se termine, pues porque todos sabemos que Pedro Gutiérrez es una persona inocente y sabemos bien que el caso de él es meramente político y él ha quedado ahí preso, ya 16 meses lleva y no se ha hecho justicia con él. Y exigimos la libertad de Pedro Gutiérrez y exigimos la libertad de todos los presos políticos que aún siguen detenidos injustamente. A él lo acusan de robo agravado y secuestro simple. Para Noticias 12, Castalia Zapata.